tiene como unos, digamos, desde chamacón, ya se lleva en la sangre eso, ya ves. Y venimos un ratito aquí, no hay que perdernos esto. No hay que perdernoslo porque muchos vienen de lejos, otros de cerca. ¿Cómo ves, compadrito? ¿Ya es un club de mucha gente o cómo se asocian ustedes? Pues ya está todo organizado, así como soy, hay uno, hay varios, son bastantes. Cada uno lleva su cuadratura, hay cuadratura, hay reglas, hay orden, hay una hermandad, está todo está en orden. Así como se están integrando algunos, hay otros que se están integrando más y más, hasta que se globalice esto. ¿Cómo se une uno a un grupo de Harley Davidson, por ejemplo? Se vas juntando, puede ser con familia, con otro grupo, que sean afines, y va, cuando te das cuenta va creciendo, a tal grado de que hay mucha hermandad. Ese es otro detalle. Solidaridad, hermandad, donde lo dice todo, unión, hermandad, ya sabes. Estar siempre unidos. ¿Usted integra toda su familia dentro del gusto de la Harley Davidson? La verdad, todos, desde mis hijos hasta mi esposa, mis ex-esposa, también, todos, estamos en el ajo, estamos en lo mismo. ¿Invita a la gente a tener una Harley? Pues los invito a todos que tengan una Harley. No necesita ser cara, puede empezar con una pequeña, para que vayan metiéndose en la sangre. Ese sonido agradable que para mí es como un concierto, que se fusiona, imagínate todos, toda esa fusión como un concierto, estaría del número one, y es del número one y del número uno. ¿Cómo ves, compadre? La motocicleta Harley Davidson siempre me ha gustado desde la niñez, desde que tengo 12 años, ha sido lo máximo para mí, y siempre fue mi sueño tener una moto, ¿no? ¿Usted integra este amor por las motos para toda su familia o nada más le gusta a usted? Para mi familia, sí, también es un gusto que mi esposo comparte conmigo, y eso es muy bonito, ¿no? ¿A sus hijos les deja tener moto? Están muy chicos todavía, no les llama mucho la atención. Ah, bueno, ¿les empieza a inculcar el gusto por la motocicleta o no? Si ellos lo desean, sí, les inculcaría el gusto por la motocicleta, pero si no, no lo puedo obligar. ¿Pues invita a la gente a que llamen las motos o que se integren a algún club? Claro que sí, invitamos a toda la gente, a las chavas sobre todo, que se animen a manejar motocicleta, no le tengan miedo a las motos. Este es un hobby muy bonito, una pasión muy divertida, aunque hay que tener siempre equipo de seguridad, respeto hacia las motocicletas, y todo se puede. Bienvenidos y vengan todos. Supersonic rush to the head like a jet.
you again.